La primera intervención, la conferencia inaugural, nos la va a dar Juan Carrión. Juan Carrión, la verdad es que para nosotros es un lujo tenerlo aquí. Es una persona que se ha dedicado a estudiar, a aprender y ahora lo que hace también es enseñarnos a todos los demás. Hoy nos va a hablar de tendencias y culturas innovadoras, algo que él conoce por su experiencia. Juan Carrión es doctor en Business Management por la Universidad de California. Licenciado en Economía y Ciencias Empresariales por la Complutense, ingeniero en Informática, ingeniero superior de Informática. Tiene máster de SIC, del IES, máster de Filosofía, máster sobre cambio social, sobre gerencia estratégica y en su vida profesional ha sido consultor de recursos humanos de Meta4, director de recursos humanos de Sun Microsystem y de otra serie de empresas como BlueEC, socio de Walter & Newman, director de Eurotalent y ahora es socio director de BIAP. Además, compatibiliza su trabajo como siendo profesor del IES y otra serie de escuelas representativas. Es escritor, ha publicado un buen número de libros y también interviene habitualmente en la radio. Hoy, como decimos, va a hablar de tendencias y culturas innovadoras. Y yo creo que nos va a dar muchas claves de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo y nos va a invitar a enfocar nuestra visión, nuestro trabajo de una forma diferente. Damos la bienvenida a Juan Carrión. Juan, cuando quieras. Bueno, estaba por aquí. Bueno, se oye alto, ¿no? Estaba por aquí diciendo, bueno, no hay nadie en la sala, se ha quedado todo el mundo en el café o algo. Parece ser que sí. Bueno, pues vamos a ir empezando, aunque sea solos, aquí 25. Vamos a ir empezando. Vamos a ver, mirar, yo para comenzar hoy, quería contaros una historia que me pasó hace unos meses en Sevilla. Hace unos meses fui a ver a un cliente que tenemos en Sevilla y a mediodía había terminado y me volví a Madrid. Y entonces llegué a Santa Justa, supongo que conocéis las tiendas de Santa Justa, muchos, ¿no? Y no me daba tiempo a comer, ¿no? Llegaba a las 3, creo que mi tren salía a las 4 menos cuarto, 4 menos 20, y no me daba tiempo a comer bien. Y pensé, bueno, pues voy a comer un bocadillo de jamón y queso. Mi madre siempre me decía, cuando no sepas qué comer, tómate un bocadillo de jamón, hijo, y tal. Y bueno, pues así haremos, ¿no? Entonces fui al primer restaurante a la izquierda cuando entré en Santa Justa, no sé si lo conocéis. Y rápidamente pedí un bocadillo de jamón y queso, una cosa normal. Tomáis bocadillos de jamón y queso, supongo, ¿no? De jamón serrano y queso. Y dije, bueno, pues un bocadillo de jamón y queso. Y me dice, no, no tenemos bocadillos de jamón y queso. Miré la carta y tenían bocadillos de jamón. Y le pregunté al del bar, le dije, bueno, ¿y tenéis queso? Y dice, sí. Digo, bueno, pues entonces tenemos bocadillos de jamón y queso, ¿no? Y dice, no. Dice, no tengo una tecla para cobrártelo. Y va, vaya. Entonces, intenté un poco a ver si me regalaba el queso. No me regaló el queso, ¿no? No coló. Y entonces ya dije, bueno, pues no sé. Si quieres, cóbrame un bocadillo de estos, un pepito de ternera, que vale un poquito más. Y más o menos así compensamos lo del queso. Y dice, no, porque, mira, es que nosotros tenemos un ISO 9000, y por la noche hacemos un recuento del stock y de estas cositas. Y entonces, claro, si te doy un pepito de ternera, o sea, si te cobro un pepito de ternera y te doy un bocadillo de jamón y queso, voy a tener un problema, me va a faltar un filete, me va a sobrar el queso, el jamón. Digo, vaya, bueno, pues entonces tenemos un problema. Le dije, bueno, venga, pues estoy dispuesto a tirar la casa por la ventana, dame un bocadillo de jamón y dame un bocadillo de queso. Y dice, no, no puedo tampoco. Y dice, bueno, ¿pero por qué? ¿No? Y dice, mira, es que si mira la carta, no hay bocadillos de queso. El queso lo tenemos para cocinar otras cosas, ¿no? Y ya alucinado, habían salido 3 o 4 camareros a hablar conmigo para convencerme de que me tomara un bocadillo de jamón y queso. Había salido hasta el cocinero para decirme lo rico que estaba el bocadillo de jamón, perdonad. Y decía, no, pero es que yo quiero un bocadillo de jamón y queso. No vais a ser capaces entre los 5 en hacerme un bocadillo de jamón y queso. Y entonces me llega un camarero y me dice, oiga, está siendo usted un cliente problemático.
¿no? Me quedé totalmente alucinado y dije, bueno, pues me voy a otro sitio, no os preocupéis. Supongo que en otro sitio me haré un bocadillo de jamón y queso. Y así fue. Me fui al bar de enfrente y me tomé el bocadillo de jamón y queso. Os parecerá increíble, de esto vamos a hablar hoy, de lo profundamente desadaptativas que son algunas organizaciones, de lo profundamente fracasado que ha sido el pensamiento empresarial durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Tenemos organizaciones llenas de personas que no piensan, metidas en unos procesos infinitos que son perfectos supuestamente, pero que generan organizaciones absoluta y profundamente desadaptadas a la realidad actual. Os voy a hablar un poco de grandes tendencias, cosas que están pasando en el mundo, que muchas de ellas ya las conoceréis. Bueno, reflexionaremos sobre algunas de ellas, muy rápido porque creo que tenemos como 40 minutos. Y después vamos a hablar de una transformación que yo creo que es absolutamente necesaria. ¿Cómo conseguir organizaciones nuevas? ¿Cómo conseguir empresas realmente adaptadas y líderes dentro de esas empresas que estén adaptados a la realidad? Porque siempre cuando nos quejamos que nos va mal, le echamos la culpa a las tendencias, a la crisis, pero escasas veces hacemos una autocrítica dentro de las organizaciones sobre cómo podríamos hacerlo mejor, cómo podríamos ser diferentes. Fijaros, todo el mundo en los años 90 se fue a esa idea de los procesos que decían que eso era estrategia. Una mierda, eso no es estrategia. Eso es simplemente eficiencia operativa. Con la eficiencia operativa no vamos a ser diferentes, no vamos a romper los mercados, no vamos a crecer. Simplemente muchas veces estaremos buscando paridad competitiva, estaremos copiando, estaremos haciendo cosas que hace todo el mundo, ¿no? Fijaos, ahora estaba con Tomás, que va a hablaros después, el director financiero de HRT, fue director financiero de esta escudería de Fórmula 1 española y tal, y me decía, es que han hecho lo mismo, lo de siempre. Y es que estamos acostumbrados a hacer siempre lo de siempre. Pensamos que las viejas recetas que nos han dado éxito en el pasado nos van a seguir funcionando. Bueno, yo estoy muchos años trabajando en Sun Microsystems, una multinacional de la informática, de la tecnología. Estuve como junto a la dirección general y contratamos, un año, contratamos al director de marketing de HP en aquella época, Hewlett-Packard. Últimamente de moda en los periódicos, si habéis leído la prensa, ¿no? Entonces este tipo venía a Sun y lo primero que hizo nada más entrar en la empresa fue cambiar toda la estructura del departamento de marketing de Sun, ¿no? Entonces un día le pregunté por qué. Oye, ¿qué razones estratégicas, organizativas? ¿Por qué este cambio de estructura que has hecho? ¿Qué sentido tiene? Y dice, no, bueno, simplemente es el que teníamos en HP. Sí, un tío que se había formado muy bien, que había hecho su MBA impresionante en una escuela extraordinaria, pero que no piensa. Y que piensa que con las viejas recetas, incluso de otras organizaciones en las que trabajó, va a tener éxito en el futuro. Y esto no es verdad. De hecho, la organización que montó no tenía ningún sentido, porque el negocio de HP y el negocio de Sun no tenían realmente nada que ver. Entonces, no podemos estar con viejas recetas, esas promociones. Recuerdo también, estuvimos trabajando con una empresa de energía en Viap hace unos años, y nos contrató el director de marketing porque decía, joder, es que mando a toda la gente de mi departamento hacer máster, lo saben todo, han estudiado de todo. Oye, pero es increíble, llevamos 10 años haciendo el mismo marketing dentro de la compañía, las mismas promociones, todo lo mismo. O sea, estamos en el puñetero día de la marmota, levantándonos todos los días en el mismo sitio, sin pensar. Fijaros, esto, no vamos a echar culpas, ¿no? Pero el problema real es que tenemos todavía el viejo pensamiento del siglo XIX en nosotros. O sea, si nos vamos a los libros del siglo XIX de management, si nos vamos a Max Weber, si nos vamos a Taylor, y los leemos esos libros, veis una cosa sorprendente. Max Weber hablaba que las burocracias eran la mejor forma de organización y que todo tiene que estar escrito, procedimentado. O sea, esto que nos han vendido como gran pensamiento estratégico, el pensamiento del siglo XIX. Es decir, si realmente Taylor o Ford o Max Weber se levantaran de su tumba y vieran una empresa con un ISO 9000 o similar, haciendo el tonto,
tendrían un orgasmo. Y esto es malo. Estamos hablando de empresas profundamente desadaptativas que hacen muy bien, perfectamente, como en el caso que os he contado antes, su trabajo las personas, es decir, uno a uno están haciendo muy bien su trabajo. El conjunto es idiota. El conjunto es profundamente idiota. El conjunto de la organización. Esto ya lo decía Robert Merton, un contemporáneo de Max Weber, decía, oye, esto que dices tú de las burocracias, del pensamiento perfecto, de las organizaciones mecanicistas, el gran problema que tiene todo esto es el ritualismo burocrático que está por detrás. Es decir, que la gente deje de pensar en conjunto, que la gente se centre en los pasitos, pasito 1, pasito 2, pasito 3, que tiene que dar para hacer su trabajo, pero incluso haciendo bien su trabajo puede estar haciendo cosas en contra de la organización. Y esto es sorprendente. Y esto es habitual, por ejemplo, lo vemos, no sé si os ha pasado, yo recuerdo hace unos años cuando pasamos los contratos con una empresa de telefonía, no diré cuál, de las tres, y queríamos pasar los contratos de particulares a empresa, ¿no? Bueno, esta empresa de telefonía casi prefería que no fuéramos otra empresa de telefonía antes de cambiar de área el contrato. Y yo, coño, si somos tus clientes, o sea, facilítanos que nos vayamos a otro sitio. O sea, fijaros, hasta las grandes multinacionales tienen problemas profundos en ser adaptativas, ¿no?, al entorno. Bueno, yo creo que tenemos todos absolutamente claro que estamos en un entorno profundamente disruptivo, un entorno en el que tenemos que hacer cosas diferentes, porque aparecen enormes cisnes negros. No sé si conocéis esta terminología de Taleb, hay un libro que escribió hace 3 años, que se llama así, El cisne negro, y que nos dice que estos cisnes negros son cosas improbables, que parece que no van a pasar, imprevisibles. Bueno, yo también descubrí esto muy jovencito, cuando trabajaba, pues hace ya 20 años casi, en RJ Reynolds, no sé si conocéis RJ Reynolds, esto es Winston, Camel, Gold Coast, empresa tabaquera. Y estaba yo allí de becario hace 20 años. Y fijaros, me contrataron como econometra. Yo he hecho empresariales. Y dijeron, este chaval que le gustan los numeritos, le vamos a poner aquí a hacer numeritos y a hacer previsiones de ventas, ¿no? Y claro, yo utilizaba modelos de series temporales, modelos Arima, Arma, bueno, cosas súper sofisticadas, ¿no? Y una cosa que aprendí es que no acerté jamás. O sea, el jefe de ventas, que no tenía ni idea de estadística, hacía así y acertaba infinitamente más que yo, ¿no? Después tuve otra evidencia, trabajando en el mundo de la consultoría estratégica. También un día pensé y dije, ¿por qué siempre los números me salen como yo quiero cuando hago planes de negocio, vanes, tires? Porque todo esto es un mundo supuestamente racional, ¿no? Bueno, también descubrí que esto es profundamente irracional. Es decir, cuando tú haces una hoja de cálculo de 8.000 por 8.000, haciendo un plan de negocio y haciendo cálculos de rentabilidad, vanes, tires e idioteces similares, te das cuenta que los números te dicen lo que tú quieres que digan, porque todo está basado en hipótesis. Claro, cuando estudias en la universidad y aprendes a hacer un van, un tiro, cosas similares, ¡los profesores te dan los datos! Y dices, ¿esto qué pasa? Esto es súper relevante, porque lo difícil es tener los datos. Te los tienes que inventar, ¿no?, cuando haces un business case. Entonces, te das cuenta que esto, el pasado nos dice poco respecto al futuro, que tenemos que ir generando el futuro, que tenemos que ir iterando, que tenemos que ir probando, ¿no? Entonces, pero seguimos, como os decía aquí, con las recetas del pasado, como os decía antes, repitiendo esas viejas recetas, pero tenemos que inventarnos el futuro, nuestro futuro, y no quejarnos. Antes hablaban, por ejemplo, de financiación. Yo pensaba, bueno, si alguien está esperando que le dé financiación a alguien hoy en España, está apañado, pero apañado seriamente. Nosotros cuando montamos VIAP y Walker y Newman, nunca, pero ni se nos ocurrió pedir una subvención, ni financiación, ni nada. Porque si vas con esa mentalidad, ya estás jodido para empezar, y perdonarme el taco. Ojalá hubiera más financiación, pero no la hay. Bueno, pues crezcamos como podamos, y pensemos cómo hacer cosas diferentes, También lo decían Chariman Burney hace años en un libro que se llama La estrategia del océano azul. Intenta ser diferente, Dios mío, que estamos en esos océanos rojos profundos donde nadie se diferencia de nadie. Y esto es tremendo, ¿no? Y después, lo que nos enfrentamos en este entorno es a profundos desafíos adaptativos. Y ahora, estamos acostumbrados a los problemas técnicos cuando vamos a la universidad, cuando vamos a las escuelas de negocios. Nos enseñan a resolver problemas técnicos. Y casi siempre tenemos una receta para resolver un problema técnico. ¿Me seguís? Tengo un paso 1, tengo un paso 2, tengo un paso 3. Si yo quiero hacer algo, lo tengo en los libros. Estos son problemas sencillos. Sencillos. Pero lo que nos enfrentamos hoy son a desafíos adaptativos, es decir, problemas para los que no tenemos recetas
y para los que hay una mala noticia. ¡Hay que pensar! Y a lo mejor es interesante que no solamente una persona piense dentro de una organización, ni dos, ni tres, sino todos. Porque este es otro fracaso de la inteligencia profundo en las organizaciones. Están divididas entre los que piensan y los que no piensan. Y esto también es profundamente desadaptativo, y esto es tirar una cantidad de talento e inteligencia increíble al cubo de la basura. Claro, si hay mucha gente que dice, oye, a mí no me pagan por pensar. ¿Y por qué te pagan en muchos sitios? Por ir, ¿sabéis? Que en España el trabajo está relacionado a estar en un sitio. De hecho, fijaros, la administración pública. Drama. O sea, la gente piensa que trabajar es estar allí y fichar. Y si fichas, es que has trabajado. Esto es un pensamiento fracasado en una profundidad extrema. O que trabajar es cumplir un horario. Esto es una idiotez. Después veremos que el mundo está cambiando hacia otras formas organizativas, hacia otras formas de trabajar infinitamente más ricas para las personas y que nos permiten también que la gente aporte a todos los niveles. Porque no tenemos respuestas muchas veces. No tenemos respuestas. Y como os digo aquí, incluso los propios directivos somos a veces el problema de una organización. También podemos ser la solución, pero también podemos estar en el origen de los problemas de las organizaciones que dirigimos. Y esto es un drama, porque además, fijaros, la mayoría de las organizaciones están pensadas para resolver problemas técnicos. Sabéis que hay dos tipos de motivación. Los psicólogos hablan de dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca son los salarios, son los incentivos, si queréis, los palos y las zanahorias de toda la vida, ¿no? Y ahora lo que hemos descubierto es que, y los psicólogos han descubierto, que es que este tipo de recompensas funcionan muy bien cuando nos enfrentamos a un entorno muy estable y donde el trabajo es absolutamente repetitivo. Es decir, entornos fabriles, entornos del siglo XIX. ¿Vale? Pero cuando el trabajo es un trabajo desestructurado, no vale para casi nada la motivación extrínseca. O haces algo que te apasiona, que sea más intrínseco, o realmente la gente no va a estar preparada para resolver estos desafíos adaptativos. Y es un drama. Bueno, vamos a irnos a grandes tendencias muy rápido, las vamos simplemente a mencionar. Primera, vamos a hablar de muchas tendencias, pero para mí hay cuatro que son muy relevantes, que son estas cuatro que os presento aquí. Primero es que estamos en la era de la colaboración masiva. Ahora os contaré qué significa esto. Me parece también muy interesante el tema de los nativos digitales, cómo van a cambiar las organizaciones, cómo las están cambiando, cómo no les gustan para nada las organizaciones que hemos creado, profundamente desadaptadas. O sea, un chaval joven de estos de 23, 24 años, le metes en una empresa clásica y se muere en vida. Se muere en vida. Porque le parece lo más idiota que ha visto en su vida. Porque, si lo pensamos bien, no tienen sentido muchas organizaciones. Y esta gente, si no tiene sentido, esto no va solamente de cobrar un sueldo para estos nativos digitales. Hablaremos muy rápidamente de redes sociales y de algo que ya os he introducido antes, que son las organizaciones 2.0. Nuevas formas, nuevas culturas, mucho más innovadoras, mucho más ricas. Colaboración masiva. No sé si conocéis el caso de los neandertales y los cromañones. Esto lo estudiamos cuando éramos muy jovencitos, en el colegio. Sabéis que somos cromañones, ¿no? Y sabéis también que los neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra. Mucha gente piensa que la evolución fue lineal, que primero fueron los antecesores, no sé qué, los neandertales, y al final nosotros, los cromañones, el Homo sapiens sapiens. Esto no es así. Sabéis que hemos convivido en este planeta, con otro tipo de seres humanos. Y uno de esos tipos de seres humanos con los que hemos convivido, los últimos, que desaparecieron hace como 40, 50 mil años, cosas así, son los neandertales. Y los antropólogos y paleontólogos se preguntan por qué desaparecieron los neandertales. Porque fijaros, teóricamente, estaban mucho mejor preparados que nosotros. Era gente mucho más robusta que nosotros, mucho más fuerte, mucho más alta, con una cabeza mucho más grande, con una capacidad craneal de 1.800 centímetros cúbicos. Os recuerdo que la nuestra es de 1.300, y hay gente que dice que involucionando, por falta de uso. Complicado este hecho.
500 centímetros cúbicos más de masa cerebral. Es verdad que la inteligencia no solamente está relacionada con el tamaño, ¿vale? Las conexiones neuronales son clave, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero claro, la gran pregunta que se hace esta gente es ¿por qué desaparecen si son más fuertes y teóricamente son más inteligentes? ¿Por qué desaparecen? Bien, ha habido varias ideas, varias hipótesis. Una primera fue la de Damon Collins, un profesor de la Universidad de Londres, que hace 20 años decía que el problema había sido, claro, que la cabeza se había hecho muy grande, que pues cuando nacían en el canal del parto, pues morían mucho las madres, los niños. O sea, la hipótesis venía a decir que había muerto por cabezones, resumiendo mucho el hecho, ¿no? Bien, Arzuaga, al que supongo que conoceréis, Arzuaga plantea que la diferencia no era esa, que la diferencia era básicamente social. Y os cuento. Bueno, primer gran diferencia, que no me digáis cómo lo sabe Arzuaga esto, pero supongo que tendrá formas de saberlo, él lo que plantea es que, lo primero, los neandertales no podían ver el futuro, es decir, no planificaban, no preveían el futuro, ¿vale? Si tú no ves el futuro, para empezar, no ves la muerte. Esto es un problemilla. Porque, claro, un neandertal, al no ver la muerte, al no tener miedo, básicamente, porque no pensaba que iba a morir jamás. ¿Qué hacía? Pues veía un león. Pues con un para, por el león. Moría. ¿Me seguís? Un oso, lo mismo, te mataba. ¿Qué hacíamos nosotros? Veías a un oso, decías, vámonos. Te ibas a por tus amiguitos, te cogías a 5 amiguitos con 5 lancitas y a lo mejor matabas al osito de las narices, ¿no? Vivíamos más. Quizá el propio miedo es una emoción adaptativa. Fijaros, y hoy en día hay que tenerlo en cierto sentido, porque las empresas se mueren mucho. Se mueren mucho. Pero incluso grandes multinacionales, pensar en Motorola, pensar en Kodak, pensar en Boeing. Estamos hablando de las mayores multinacionales del planeta, primeras, o sea, top 10 durante muchos años en Fortune 500, y que estas empresas, por alguna razón que deberíamos conocer, se convierten en sitios profundamente desadaptados a su entorno. Tendremos que saber por qué. Hombre, sin duda uno de los grandes temas es la incapacidad para cambiar. Pero fijaros, la incapacidad para cambiar dentro. Porque las cosas por fuera, cuando hablamos de cambio, hablamos de cambio externo. Oye, pero si el tema clave es el cambio interno, ¿qué capacidad tienes tú para cambiar, para transformar tu cultura, para transformar tus modelos de negocio? Esa es la gran clave. Por ejemplo, en el caso de Motorola, lo que les mató fue la tecnología, la telefonía digital, que es curioso, la inventaron ellos. Tiene narices. O sea, una tecnología que tú inventas te mata. Y fijaros, está muy relacionado con lo que voy a contar ahora. El gran problema de Motorola era la colaboración. Aparte de que el presidente pensó que la telefonía digital no tenía ningún futuro. Es decir, la prepotencia de los líderes es a veces terrible para sus propias organizaciones. Porque estamos con personas que creen saberlo todo. Y es mentira. Nadie lo sabe todo. Humildad. Pero claro, cuando eres el presidente de Motorola, esto es algo muy parecido a ser Dios. Y la gente se endiosa y se vuelve profundamente prepotente a todo. Y a, bueno, fijaros, es que si lo vemos en la política, ¿no? ¿Hay alguien que sea capaz de decirle a Chávez algo distinto a lo que él piensa? Es decir, generamos auténticas dictaduras en las organizaciones. Esto es terrible. Entonces, en el caso de Motorola, aparte de esta prepotencia de su primer directivo, en los años 90 se pensaba que lo mejor era, para que una empresa funcionara, lo mejor era que la gente se matara dentro. Y por lo tanto se hacían sistemas de objetivos con objetivos contrarios entre las divisiones, dentro de las divisiones con objetivos contrarios entre departamentos, para que la gente se matara. Incluso la evaluación del desempeño se hacía por campana de Gauss, para que tuvieras que competir por un desempeño con tus propios compañeros. No sé si conoces este tipo de sistemas, ¿no? Es decir, si yo soy el director de marketing de un área de Motorola, tengo 15 personas a mi cargo, tengo que poner 5 ceros, 5 5s, 5 10s, o A, B y C, o como prefiráis. ¿Me seguís? ¿Qué significa? Distribuciones forzadas de desempeño, ¿no? Entonces, dentro del departamento habrá confrontación, entre divisiones confrontación. No había incentivos para la colaboración, para cambiar cosas dentro de la organización. Y de ahí surgió el grandísimo problema. Ahora vamos a hablar de entornos colaborativos, que es justamente lo que nos diferencia de los neandertales.
Claro, lo que dice Arzuaga es que los neandertales no tenían esas capacidades sociales para ser colaborativos. Entonces, primero, un neandertal se ponía malo y los demás no le cuidaban. Un cromañón se ponía malo y parece ser que algo le cuidábamos, ¿no? Pero fijaros, un neandertal veía otro neandertal por ahí y no lo reconocía como miembro de su grupo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Tirarle piedras, mal rollo. ¿Qué hacíamos nosotros cuando veíamos otro cromañón por ahí? Yo qué sé, coño, vente con nosotros a tomar algo, tal y cual, un cafetín, bueno, o lo que fuera en aquella época, ¿vale? Claro, pero fijaros lo importante de este hecho social, de las capacidades sociales. Ese tipo que tú no conoces va a pasar contigo un tiempo, unas horas, unos días, te va a contar cosas, tú le vas a contar a él. A lo mejor se nos ocurren ideas, pero es una cosa que han descubierto también tremenda, es que las innovaciones cromañonas se difundían por el planeta a una velocidad impresionante comparada con las neandertales, que casi no se difundían. Y todo esto tenía que ver con capacidades sociales de las personas, con entornos colaborativos, podríamos decir. Este es un gran tema, cómo generar entornos colaborativos. Y lo tenemos ahora mismo con el mundo 2.0. En el fondo, el mundo 2.0 es súper colaborativo. La gente está dispuesta a crear conocimiento, a hacer cosas como la Wikipedia, a intervenir en blogs, a crear montones de cosas, pero fuera de su empresa. ¿Compartir, colaborar dentro de mi organización? No. Pero fuera, sí. Esto es dramático. Tendremos que montar sistemas que permitan, que faciliten la colaboración dentro de las organizaciones. Y no pongamos a competir a la gente, hagamos meritocracias, pero hagamos meritocracias colaborativas. Fijaros además lo importante de la inteligencia colectiva, que también os hablaba antes, que tiene mucho que ver con la colaboración. Después os hablaré que una de las grandes tendencias es la innovación abierta. Es decir, ser capaces de colaborar con otros para generar ideas, incluso con otras organizaciones, con otros agentes, las universidades, otras empresas, hacer cosas colaborativas fuera también de la organización, ¿no? No sé si conocéis este caso, es el del submarino Scorpio de los años 60. Este submarino se perdió, es un submarino nuclear que se pierde en el Atlántico en los años 60. Se hunde, se pierde. Claro, como podéis imaginar, un submarino nuclear no lo puedes dejar tirado. Tendrás que rescatarlo. Tendrás que buscarlo. Entonces, el gobierno americano cogió a varios expertos, sabían un poco más o menos información sobre dónde había estado el submarino, últimos contactos, tal y cual. Y a partir de esa información, pues le pidieron a estos expertos que más o menos, a ver si podían, pues no sé, intentar prever dónde estaba hundido, ¿no?, para ir a recogerlo. Y pues nada, cada uno de estos expertos pues dijo un punto, fueron a esos puntos, y no estaba por la zona del submarino, ¿no? Entonces alguien se le ocurrió una cosa curiosa, que fue utilizar el teorema de Bayes o no sé qué historias para buscar puntos equidistantes, tal y cual, y eso generó un punto, ¿no? Bueno, pues es curioso, en ese punto estaba el puñetero submarino. Es decir, ninguno de los 4 o 5 expertos tenía la respuesta, pero entre ellos tenían la respuesta. El conjunto de ellos tenía la respuesta, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre competencia interna y colaboración, pero sin duda, hoy, lo que tiene valor es compartir, ¿vale? Otra gran tendencia, los nativos digitales, que os voy a contar. Es decir, seguramente si sois padres tendréis de estos. Preski habla de escribir un libro hace 3-4 años increíble sobre nativos digitales, cómo son, su perfil. Incluso los psicólogos, sabéis que empiezan a decirnos que tienen un cableado neuronal diferente, conexiones sinápticas diferentes a nosotros, por la tecnología. Entonces, esta gente es gente que está, pues ahora mismo estaría sobre los 24-25 años para abajo. Son colaborativos, fijaros, la mayoría de los nativos digitales escriben en Internet, contribuyen en Internet, tienen sus blogs, hacen cosas increíbles con la tecnología, han visto cientos de diarios de televisión, han mandado cientos de miles de mensajes SMS hasta que llegó el WhatsApp, ahora WhatsAppean continuamente, bueno, como nosotros también, quizás, o tuitean, después hablaremos de esto, pero una cosa importante para ellos es que trabajar, aprender, estudiar, tal igual, tiene que ser un juego, y esto es clave. Y como os decía antes, tenemos organizaciones tan feas mentalmente hablando. Claro, un amiguete mío, que tiene 30 y muchos años, tiene una novia de 25, 26, tendrá esta chica, o sea, una nativa digital, está ahí en ese entorno, ¿no? Terminó la carrera, hizo un máster, y se metió en una gran multinacional, una de estas multinacionales de consultoría de las 4 grandes, ¿no?, de las Big Four, que llamamos.
¿Sabéis lo que duró allí? 4 meses. ¿No? Recuerdo que me decía mi amigo, dice, joder, que se quiere ir. Ya le he dicho que pase unos años, que aprenda, que no sé qué, pero dice que no le merece la pena, que no soporta jefes estirados, procesos del pleistoceno, tecnologías que es mejor no pensarlo, ¿no? ¿Y sabes lo que hizo la chica? 4 meses, se cogió un fin de semana, se hizo un informe para su jefe, como buena consultora, se hizo un informecillo, y llegó un lunes, le dio el informe y le dijo, oye, no os merecéis que yo trabaje aquí, cuando todas estas patologías que tenéis tan idiotas las solucionéis, ya me llamáis. También es verdad que no tiene hipoteca, este es un hecho evidentemente importante. ¿Vale? Pero fijaros, nos va a ser difícil. Por ejemplo, un amiguete mío es socio de PricewaterhouseCoopers, no es esta misma empresa que os hablaba antes, y me dice a veces cuando nos vemos, dice, es que ahora nos cuesta mucho traer a gente joven a la organización. No tiene nada que ver con lo de antes. Hay muchas razones, ¿no? Pero es que la gente quiere ir a sitios diferentes. Bueno, después, otra tendencia. Todo es el mundo, todo lo que es el 2.0, las redes sociales, que os hablaba antes. Creo que esto va a cambiarlo casi todo. El marketing va a cambiar. Bueno, ya ha cambiado. O sea, ahora mismo estar en el mundo es estar en Google, es hacer SEO, es hacer SEM, todo este tipo de cosas que supongo que hablaréis a lo largo del día. Pero esto va a cambiar mucho más en los próximos años, porque las redes sociales también se van a introducir en este mundo, por ejemplo, publicitario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después, como os decía, otra gran tendencia es esta, que os estaba hablando en el fondo, que son empresas colaborativas, que son organizaciones diferentes, de las que nos hablaba, por ejemplo, hace un par de años Gary Hamel, cuando hablaba del futuro del management, no sé si habéis leído este libro, pero él nos plantea cómo estas organizaciones... Pero no hace falta irse a organizaciones tan muy grandes, muy conocidas. Hombre, por supuesto que sabemos que Google es diferente o que Apple es diferente, ¿no? Pero no, hay muchísimas empresas diferentes. Por ejemplo, Irizar, seguramente conozcáis Irizar de Mondragón. Ya hace años Koldo Sarachaga creó una organización absolutamente diferente en España. En Inglaterra tenemos empresas increíbles como St. Lux, que es una de las empresas de publicidad, una agencia publicitaria increíblemente exitosa. 15ª empresa en el Reino Unido por facturación. Y tiene 15 años de vida. Era una pyme hasta hace nada. Pero Andy Lau, su presidente, es un tipo absolutamente diferente. Esto también implica una cosa, que organizaciones diferentes necesitan seguramente líderes diferentes, formas de pensar diferentes. No nos valen los liderazgos clásicos, no nos valen los liderazgos basados en el miedo, que es lo que ha sido durante el siglo pasado las organizaciones. Han estado fundamentadas en el miedo. Y la gente no funciona muy bien cuando tiene miedo. Entonces, tenemos otro tipo de sitios, que ahora hablaremos un poco más. ¿Vale? Bueno, más cambios. Cambio en el consumo. El otro día estaba con este amigo que os contaba de Price. Han hecho en Price, por ejemplo, un informe sobre consumo. Y tenemos que hablar una cosa. No vamos a volver al tipo de consumo que teníamos hace 5 o 6 años. Es decir, estructuralmente el consumo ha cambiado. Pero incluso en rentas muy altas, es decir, en rentas por encima de los 100.000 euros, nos encontramos con que el consumo también ha cambiado. Sabéis que las marcas blancas, por ejemplo, en alimentación, están ya cerca del 40% de lo que es una cesta de la compra. Bien, esto tiene presencia incluso en rentas por encima de los 100.000 euros. Es decir, todo el mundo, independientemente de la renta, está cambiando su forma de consumir. Y esto tiene unas implicaciones muy serias. Bueno, el crecimiento demográfico como otra gran tendencia en países, si queréis, en desarrollo. Un nuevo orden económico, ¿qué os voy a contar? El otro día salió un informe de la OCDE y ya se hablaba que en 2016, China va a ser el primer país, la primera potencia mundial. Y dentro de poco estará India por ahí. ¿Vale? Tenemos un nuevo orden económico que está yendo totalmente de Occidente a Oriente. Y lo sabemos. Gran oportunidad para la internacionalización, para la exportación. Otra gran tendencia para mí es la muerte de los clones. La gente ha dejado de ser igual. Por ejemplo, pensar en vuestra familia. Probablemente fuera igual que mi familia. Es decir, hace 20, 30 años, la vida era una clonación. Todo el mundo se casaba a una determinada edad. Daba igual si estabas enamorado. ¡Te tenías que casar! Tengo 24 años a casarme. ¿Por qué? No lo sabes.
es un hecho social que tienes que hacer. Eres gay y dices, bueno, qué putada, ¿no? Bueno, pero me tendría que casar, ¿eh? Tampoco quiere decir esto que vuestros padres sean gays, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Pero que la vida era una línea recta. De hecho, los bancos hace 20, 30 años tenían una cosa que se llamaba pasillo de cliente, es decir, donde tenían previstas todos los hitos, todas las... lo que le iba a pasar a una persona media, en una vida media, y acertaban en el 90% de los casos. Hoy, esto ya no es así. Tenemos vidas diferentes completamente. Yo tengo un amiguete, José, te tiene 43 años, se acaba de casar, y dice que es joven. Te quedas alucinado, y dices, joder, pero si te has bebido durante 2 décadas y media a Madrid y has salido todos los días, esto es una cosa ya, no sé, ¿eh? 43 años y dice que es joven para casarse, ¿no? Lo veremos después, pero la gente ahora ya sabéis que se está casando, la edad media es en torno a los 30 y tantos, y 35 es muy habitual, ¿eh? Cuando con 35 ya antes tenías un niño de 10 años, ¿vale? Entonces, vidas completamente diferentes, hogares unipersonales cada vez más, según Nielsen, más o menos en España tenemos 23-24% de hogares unipersonales. Esto es muy relevante también para el consumo. Por ejemplo, si conocéis las sandías cuadradas, si bajamos un poquito, si bajáis un poquito, veréis que en Estados Unidos, en Italia, en diferentes sitios, donde hay muchos hogares unipersonales, están haciendo cosas de este tipo, que no es ingeniería genética, son urnas donde metes la sandillita cuando está creciendo y genera la forma, ¿no? Pero fijaros, si vives solo, esto es interesante, porque tendrás una casa pequeña, tendrás una nevera pequeña y te viene muy bien esto, ¿eh? Además, fijaros también otra cosa, son pequeñitas estas sandías. Si alguno vive solo, sabe que esto de vivir solo y que le guste la sandía es una cosa bastante incompatible. O sea, ¿eh? Porque vas a la compra, te coges tu sandía, 7-8 kilazos de sandía, ya llevas una mano ahí, ¿eh? Y el resto para la otra mano, ¿no? Y después, si vives solo, te pasas una semana comiendo sandía, desayunando sandía, merendando sandía, cenando sandía, y al final, un cuarto de sandía la tienes que tirar porque está podrida, ¿no? Bueno, pues son, por ejemplo, fijaros, en Estados Unidos hay empresas que se están dirigiendo a este grupo de gente con Sexo. No sé si conocéis, ¿cómo se llaman? Uber Innovator, SexX Plus. Son empresas que han tenido gran éxito haciendo cosas muy curiosas. Y hace 7-8 años yo recuerdo conocer esto trabajando para Telefónica, ¿eh? Y lo que estaban haciendo en Estados Unidos eran hacer acuerdos con empresas de pornografía, con empresas de contenidos para adultos, para relacionarlo a hardware. Es decir, hay trajes de cuerpo completo o localizados, que básicamente lo que hacen es masturbarte, ¿eh? Tanto para hombre como para mujer, y te pasa lo mismo que le pasa a la persona que está en la peli, ¿eh? Claro, si eliges mal el personaje, es una putada, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, están teniendo cierto éxito, ¿no? Bueno, tenemos muchas oportunidades de negocio ahí, tenemos nuevos tipos de familia, cada vez los hoteles incluso se están adaptando más a nuevos tipos de familia, familias donde hay solamente una persona adulta con 2 niños, con 3 niños, cosas de este tipo, divorcios, ¿eh? Este tipo de cosas. El mercado gay, sabéis que es un mercado también muy importante, 7% del PIB mundial, es una pasada, y además muy estable, con ingresos superiores a la media, ¿eh? Inmigrantes, sabéis que en España tenemos 5,5 millones de inmigrantes más o menos, no se han ido casi nadie, ¿eh? Que ya veremos qué pasa, nos estamos yendo nosotros ahora, ¿eh? Tengo un primo hermano que se acaba de ir a Alemania, ingeniero, se acaba de ir a Alemania a trabajar, porque aquí llevaba tiempo que no trabajaba, ¿eh? Algo he hecho, pero no sé qué es. Bien, por ejemplo, también los mayores pueden generar muchísimas oportunidades de negocio y grandísimas tendencias allí. También, fijaros, pasan cosas curiosas, sabéis que para personas mayores ha sido un mercado increíble de pañales en las últimas décadas. De hecho, en España se han vendido más pañales para gente mayor que para niños, teniendo en cuenta que no procreamos. Bueno, procrean los inmigrantes, básicamente, según los datos. Ahora ha aparecido un fármaco para la incontinencia urinaria, por lo tanto, a lo mejor dejan de ser necesarios los pañales, ¿eh? Fijaros, a veces la competencia viene de otros sectores que no son el nuestro. Las mujeres, os doy un dato, consumo, el 80% de las decisiones de consumo las toman mujeres, ¿eh? Entonces, tenemos cada vez más empresas que se están dirigiendo como único público objetivo a las mujeres. 80% a mí me parece hasta poco, ¿eh? Pero bueno, lo dejaremos ahí, ¿eh? La temporalidad, para mí esta es otra grandísima tendencia. La temporalidad en todo, en las relaciones, en el consumo. Por ejemplo, tengo una amiguita, no sé si os pasará, que yo he ido 3 veces a la boda del mismo tío.
No sé si este hecho lo habéis vivido. O sea, esto también es como el día de la marmota, ¿no? O sea, el tío es el mismo, ella es diferente, ¿no? Yo le he dicho que me haga un bono boda, porque a este ritmo, cada 5 o 6 años una boda, ¿verdad? Todo es temporal, las relaciones son temporales, pero a mí otra cosa que me parece increíble es el consumo, ¿no? Por ejemplo, pensar en IKEA, pensar en Zara, cómo se han basado en la temporalidad. Pensar en vuestra madre, pensar en el salón de vuestros padres. ¿Cuántos años lleva el mueble del salón de vuestros padres allí? No sé si este hecho lo habéis pensado alguna vez. Un mueble increíblemente bueno, que no puedes tirar, porque es genial, lo regaló el tío no sé qué, o yo qué sé quién regaló eso, vale una pasta. Hoy la gente no quiere eso, hoy la gente quiere cosas mucho más temporales, que en 10 años puedas tirarlas, que sean incluso baratas. Ese es el éxito de IKEA, por ejemplo. Por aquí no tenéis IKEA, ¿no? Aquí los de los muebles, sí. Bueno, tenéis en Murcia, está más o menos cerca, ¿no? En Valencia jamás estará IKEA, esto es evidente, ¿no? Bien, siempre conectados, como otra gran tendencia, la tecnología. Después tenemos, os iba a hablar de otra gran tendencia, que es los frikis. Los frikis, los pioneers, que llaman los americanos, los mega frikis. Esta es la foto de Mike Barrow, un friki con el que trabajé yo hace años en Sun Microsystems. Fijaros, este tío trabajaba como freelance con Sun. Yo en la primera época de Sun llevaba el departamento de formación y consultoría. Trabajaba allí en Sun como freelance. Y fijaros, al tercer día que yo estaba trabajando allí, él llegó y me dice, oye, mira, yo solamente trabajo 2 semanas al mes. Yo realmente vivo en Barcelona. Cuando me llamáis, vengo a Madrid a trabajar. Pero solamente trabajo 2 semanas al mes por las mañanas. Y cobro el triple que los demás. Y el resto de los días navego. Yo soy americano, me he casado con una catalana y este es nuestro estilo de vida. Y dije, ah, flipé, ¿no? También me flipé por una cosa muy concreta, porque descubrí que esta era la persona, la segunda persona más importante de la compañía. O sea, este tipo, que teníamos que pedirle por favor que trabajara, era, yo qué sé, el mejor técnico que yo jamás he conocido. Y fijaros, había estudiado historia del arte. Y el resto de personas que teníamos en el departamento eran ingenieros informáticos, telecos, profesores de la Politécnica de Madrid, de telecomunicaciones. Si en SAN teníamos 100 y algo áreas de conocimiento técnico, un profesor de teleco de la Politécnica dominaba 10 o 12. Mike dominaba las 100 y algo. Todas. Todas las áreas de conocimiento imaginables, ¿no? Este tío facturaba al año más de 300.000 euros. De 300 y 400 facturaba con nosotros. Trabajando así. Un español trabajando así pensaría que está en el paro. Ten en cuenta que lo que nos mola es trabajar en Telefónica. O sea, ser funcionarios y tal. Es una patología país alucinante esta, ¿no? Lo de emprender. Se lo dices a tu padre y dice, uy, no sé, este funcionario, ¿no? Dedícate a la política, que mola más. Dices, madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso, qué pensamiento tan fracasado, ¿no? Bueno, pues así funcionaba Mike. A Mike le ofrecimos trabajar en la empresa. Recuerdo que Pepe, el presidente, un día hablando conmigo, decía, oye, ¿por qué no contratamos a Mike? Le ofrecimos un sueldo en aquella época cercano a los 200.000 euros, creo que eran 180 y algo mil euros, que no es un mal sueldo. Dijo que no. Dice, oye, ¿pero queréis que venga todos los días a trabajar? Digo, más o menos. 7 horas, 8 horas, tampoco igual, o sea, lo que tú veas. Dice, pero es que en el fondo queréis que venga a trabajar 4 veces más y queréis pagarme la mitad de lo que gano. Digo, hombre, si lo ves así, le decía, pero es que seguro. Y se descojonaba el tío, ¿no? Decía, seguro. Dice, ¿por qué no seguimos como estamos? Bien, también os digo una cosa. Resto de Europa, resto del mundo, esta es la tendencia. La gente, en Estados Unidos, estuve trabajando un par de años en Estados Unidos, quien tiene talento dice que tiene clientes, quien no lo tiene, tiene una nómina. Y esto te lo dicen los americanos, ¿eh? Alucinante. Nuestra mentalidad es tener una nómina de 1.000 euros para toda la vida. Alucinante, ¿no? Bueno, la innovación abierta, que ya os he hablado antes, ser consumidores y productores al mismo tiempo, la RSC como otra tendencia que me parece relevante. Sitios bonitos para trabajar. Habla, por ejemplo, TapScop, de Wiki Workplace, espacios para trabajar que sean inspiradores. Estamos en sitios realmente, como decía antes, un poco feos, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en VIAP hemos montado ahora la segunda planta con cojines para que la gente trabaje,
porque nos parece que necesitamos que el sitio sea inspirador. Además, una de las cosas también importantes que le decimos a la gente es que no hace falta que venga todos los días a trabajar, si no quiere. Que venga el que quiera. O sea, libertad, esto lo veremos después. Las culturas más innovadoras están ofreciendo libertad a las personas. A mí me da igual el control, a mí me da igual que Aitana, una de las consultoras de VIAP, llegue un lunes a las 11 de la mañana. A mí lo que me importa es que Aitana haga grandes trabajos, haga grandes proyectos y que sus proyectos sean perfectos. ¿Me seguís? O sea, dejamos, si ella prefiere venir a las 11 porque haya atasco o por lo que ella quiera, es su decisión. Yo lo único que le voy a pedir a Aitana es que haga grandes proyectos. Y le voy a dar un espacio increíble para que esté en la oficina, para polinizarla, para lo que sea. Pero lo importante es ese resultado, no tanto el estar. Ten en cuenta que estamos en una cultura del estar que es patológica. Yo recuerdo cuando trabajaba en alguna empresa antes, este tipo de culturas de mi jefe es un tío que no tiene vida de ningún tipo, mi socio no tiene vida, es un fracaso como persona. ¿Por qué es un fracaso como persona? Y este tío se queda aquí hasta la una de la madrugada y todos tenemos que estar allí hasta la una. No tiene sentido esa vida. No tiene sentido esa vida ni llevarle a las personas que trabajan contigo tus patologías personales. Si no quieres estar con tu familia, es tu problema. Y si no quieres ver a tus hijos, también es tu problema. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algunas... Fijaros, también me parece increíblemente importante la tendencia de mentes creativas que hablaba Howard Gardner, ¿no? Necesitamos personas que creen, personas que se hagan preguntas y que se cuestionen cosas en todos los sectores, ¿no? Y fijaros, esto de pequeñitos lo tenemos. Somos capaces de hacernos preguntas, cuestionar cosas, pero somos incapaces, de mayores, de seguir haciéndolo. Pero yo recuerdo una sobrina mía, hace un par de años, un verano, que llega y me dice, en agosto, después de una chuletada con la familia, me dice, oye, tío, tengo una pregunta. Y digo, bueno, pues no sé, dámela. Y dice, oye, ¿qué fue antes, el mundo o Dios? Digo, ¿qué pregunta es esa? Una pregunta metafísica, ¿no? Claro, ¿qué pasó con su madre? En cuanto llegó su madre, le dijo, oye, deja de hacerle preguntas idiotas al tío, ¿no? Claro, así vamos matando las preguntas. Cuando somos mayores ya no nos hacemos preguntas, ya no somos creativos, ya no somos inconformistas. Nos volvemos absolutamente conformistas. Sabéis que los experimentos de psicología social nos dicen que la mayoría de las personas de este planeta son profundamente conformistas, nunca van a cuestionar nada, la obediencia, la autoridad, es decir, pero fijaros, Gary Hamel, que os hablaba antes, lo que nos plantea es que la obediencia, la disciplina, este tipo de cosas, tienen cada vez menos valor. Lo que más valor tiene es la pasión, es la creatividad, es la inteligencia. Y fijaros, es justamente lo contrario de las empresas clásicas. Y simplemente ya para acabar, porque casi no me queda tiempo, comentaros esto que os decía antes, ¿no? Cómo estamos pasando de esa empresa 1.0, profundamente taylorista y weberiana, donde estas son las palabras clave, a una empresa 2.0, con otros valores, como decía antes, más colaborativa, más ágil, más flexible, con menos control, quizás, con más creatividad, con más talento, con nuevos líderes, y cómo estas organizaciones se están basando en otros valores, ¿no? Flexibilidad, diversidad, co-creación, transparencia, autogestión, que os contaba antes, por ejemplo, en el caso de Aitana. Eso es autogestión. Por ejemplo, la autogestión implica confiar en las personas. Y esto es lo complicado muchas veces para los líderes de muchas organizaciones. Mucha gente piensa que si no ve a otro trabajar, ese otro no trabaja. Y eso es mentira. Además, os voy a decir una cosa. Esto es la teoría X y la teoría Y de toda la vida. Es decir, si piensas que la gente es muy vaga y si no la controlas tal y cual, vas a tener razón, porque la gente te va a responder de la misma forma que tú piensas. Y la teoría Y lo que viene a decir es la gente quiere desarrollarse, le gusta su trabajo, va a hacerlo bien. Y lo curioso es que si piensas así, también vas a tener razón, porque tú vas a generar el contexto para que esto sea así. Entonces, es importante la mentalidad con la que vamos al generar organizaciones. ¿De acuerdo? Y si queréis, para acabar, porque ya me echan casi, contaros esto, es decir, que todo el mundo puede pensar dentro de una organización, que todo el mundo puede salirse de las barreras culturales clásicas de hacer las cosas y que el mundo ya no está dividido entre listos y tontos, porque es que el becario que acabas de contratar de 24 años puede ser infinitamente más listo que tú. Tenlo en cuenta. Y vamos a huir de la cultura organizativa que nos lleva a cosas como estas. Las culturas sabéis que son comportamientos y creencias.
Y aquí tenemos creencias absolutamente fracasadas, que os comentaba antes. Él siempre lo hemos hecho así, él aquí no me pagan por pensar. Ya si decimos a alguien, oye, aquí es que no se te paga por pensar. Si llegamos a decir esto a alguien, replantémonos nuestra función como directivo, replantémonos nuestra función como empresario, porque realmente lo estamos haciendo mal. Porque es que a la gente sí se le paga por pensar. Y porque una persona piense que un proceso se está haciendo mal, porque una persona piense que a lo mejor se podría hacer de otra forma algo, no es un ataque personal hacia ti. Puede tener la mejor de las intenciones. Lo que pasa es que matamos muchas veces al mensajero. Pensamos que el que lo dice es el que tiene la culpa y no es así. ¿Vale? Entonces somos presos de nuestros paradigmas y nuestros miedos. No voy a hablar mucho de los miedos, pero que tengáis claro que tenemos una responsabilidad personal también en la creación de cultura, que tenemos que ser inconformistas. Y aquí os pongo, ya como resumen, y no os lo voy a contar, pero lo tendréis, un poco las claves para generar una cultura innovadora. Y os las he ido diciendo más o menos a lo largo de la conferencia. ¿Vale? Y ya como reflexión final, simplemente que el pasado no nos inmovilice. Claro, lo que decía Keynes, que me encanta, aunque no esté muy de moda Keynes hoy, dice, la verdadera dificultad al cambiar el curso de cualquier organización reside no en desarrollar nuevas ideas, sino en librarse de las viejas. Y esto es lo que tenemos que hacer para generar una cultura innovadora, librarnos de las ideas viejas de management que nos han contado en la universidad y en las escuelas de negocios. El mismo Mitchberg, Henry Mitchberg, que es el padre del diseño organizativo, nos decía hace un par de años en una entrevista que tiráramos a la basura sus libros, porque ya no valían para nada. Y son los libros que se utilizan en todas las escuelas de negocios y en todas las universidades todavía. Es que el mundo está cambiando, los diseños organizativos son infinitamente diferentes, hay multitud de nuevos diseños y en mis libros no están. Por lo tanto, tírenlos ustedes. ¿No? Pues esto es quizá lo que tenemos que hacer también, es decir, quitarnos la costra de pensamiento que tenemos de lo que nos ha funcionado porque no nos va a funcionar en el futuro. Bueno, y con esto me voy, que ya me están echando por todas partes. Muchas gracias.